Pedernales, y los oficiales de Cuerpo de Bomberos nos, nos asignaban más o menos que en grupos, nos dividían en grupos para tratar de cubrir más los sectores que había, que más se necesitaba. Nosotros, nos preparan mediante un curso y nos capacitan. Nos dan materias como son psicología del desastre, que esa materia nos ayuda mucho para nosotros estar preparados y no decaer ante este tipo de emergencias, ¿no? El hecho de ver tú a personas muertas y tratar de ayudarles, por un momento te debilita. Nos dividieron en grupos para sacar a las personas, para trabajar en las estructuras colapsadas. Pero nosotros seguimos sacando, y había una señora que estaba muerta, estaba totalmente destrozada su rostro y sus brazos. Le vi que tenía a su bebé, que le tenía cargado. El bebé estaba totalmente sano, se puede decir, ¿no? O sea, estaba muerto pero ahogado. Pero estaba totalmente sano, no les habían caído los escombros porque su mamá, me imagino, que debió haberle protegido. Nosotros, al momento de llegar acá, la gente nos recibió muy bien. Fue algo muy emocionante porque nosotros no esperábamos ese tipo de cosas. Cuando llegamos al aeropuerto, la gente nos recibió como héroes. Nosotros no somos héroes, ¿no? Nosotros hacemos nuestro trabajo, tratamos de ayudar a la gente en lo que más podamos. Tengo un carácter bastante fuerte, ¿no? O sea, obviamente, si tú llegas con tristeza, con unas emociones que se te cruzan, pero tú sabes a lo que estás, o sea, lo que estás dispuesto a soportar. No, yo pensaba que era algo un poco más sencillo, no tan grave, debido a que aquí se sintió también el terremoto, y nosotros inmediatamente en el terremoto salimos a rutear en la ciudad para verificar cómo se encuentran, si hay edificios colapsados y ese tipo de cosas. De ver tú a personas muertas y tratar de ayudarles, por un momento te debilita, ¿ya? Pero el hecho de tú estar portando un uniforme y representar a una institución, que representar una noble institución que te ha formado, te da fuerzas para seguir trabajando y luchando para ayudar a las personas. El hecho de que tú, a ti te hayan preparado, no quiere decir que tú estás totalmente fuerte ante este tipo de situaciones en las que tú puedes colapsar. Sí, en un momento sí te coge desesperación, tristeza, sobre todo la tristeza de sentir como las familias están totalmente devastadas. Tú sacas personas muertas y en ese momento tú te sientes... Te pones a pensar que si fuera alguien de tu familia, alguien conocido tuyo, y ahí es cuando más te da este tipo de sentimiento.